cita con la historia, cita con todos ustedes y, como no, cita con Pello Fernández Barbadillo. Pello, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con un programa que creo que va a interesar muchísimo a nuestros oyentes, porque es la base de la fe cristiana que tantos de ellos y de nosotros pues practicamos y creemos. Nos habría gustado hacerlo para Semana Santa o para Cuaresma, pero como estamos en la cincuentena de Pascua, todavía es buen momento. Nos has traído una invitada muy especial que iba a decir peculiar, tampoco es esa la palabra. Cayetana Johnson, Cayetana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos quienes escuchen esta tarde. Buenas tardes. Y peculiar, sí, también no, soy digo, peculiar. Digo peculiar porque eres sí. politóloga, eres... Sí. eres arqueóloga en Tierra Santa, sí señor, en Tel Hatzor y Jerusalén, en dos yacimientos, y también profesora de arameo, hebreo y literatura rabínica en la Universidad de San Damaso. Profesora de la lengua que hablaba Jesucristo, sí. Que era el arameo. Arameo, sí señor, el arameo, lengua no el arameo. Conocía el hebreo, obviamente por razones propias, ¿no?, de la revelación del texto sagrado, pero como lengua de comunicación cotidiana era el arameo el que utilizaban, o sea que eran bilingües, sí. También el griego. El griego, sí, a partir de la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV, el griego se convirtió en la nueva lengua franca de la región. ¿Y el latín? Latín cuando, hombre, llegan los romanos y obviamente el latín hace su presencia, pero incluso en las élites romanas el griego era la lengua favorita, era la lengua culta. Además, sí. Galletania Johnson sí. es una Indiana Jones, ¿no? Sí, señor, sí. O quizás también Lara Croft, quién sabe. Lara Croft me gusta más, mira por dónde. Yo creo que es mucho sabe? Mejor las películas hay opiniones, de Indiana Jones. Hay opiniones. Bueno, sí. Mucho mejor Galletania Johnson que todos los demás, porque sí. Es de carne y hueso, lo demás sí, es de celuloide, ¿eh? Sí, señor. Sí, a ver sí, si vamos a tener aquí alemanes persiguiendo a Galletana. Uy, fíjate. Porque como, y el Mossad al completo también. Eso también puede también. Porque como Indiana Jones... Sí. Nuestra querida amiga Cayetana Johnson está investigando las reliquias del paso de por nuestro mundo de Jesucristo. Sí. Y con ella vamos a hablar de la tumba de Jesús. Uh-huh. Mira, sí, vamos a ver si encuentro la frase. Mira, como dice, escribió San Pablo a los corintios, como les tuvo que escribir dos cartas, o sea que debía de ser una comunidad que daba más problemas era de los dura, habituales. Era dura, ahora una comunidad dura y sí, sí, y díscola. Pues les decía, entre otras cosas, porque entre ellos había grupos que aceptaban a Cristo, pero no aceptaban que hubiese resucitado. Como decía alguien, decía, pero si es que todas las herejías de la Iglesia cristiana están en los tres o cuatro primeros siglos de nuestra historia. O como que Cristo no era hijo de Dios, sino que era un señor super guay, un ser humano normalito, extraordinario, un ser de carne y hueso, al que Dios adopta como hijo. Pero sin ser hijo suyo, sin ser persona divina. Bueno, pues dicen, le dijo San Pablo a esos corintios de cabeza dura, como subraya Cayetana, digo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Entonces, lo fundamental de la fe cristiana es que Cristo, siendo hijo de Dios, se encarna, muere por nosotros, deja de haber, gracias a su sacrificio, sacrificios cruentos, sacrificios de sangre, además lo dice en uno de los evangelios, no quiero sacrificios de sangre, y resucita. Pero claro, para que resucite, la tumba tiene que estar vacía, si se me permite la expresión. Y de eso vamos a hablar con Cayetana. Tus trabajos, Cayetana, son también en el terreno. Sí, sí, sobre el terreno, tocamos piedras con pico grande, pico chico, carretillas, lanzamos cubos a 3 metros de distancia, así que todo lo que haga falta es fuerza bruta de trabajo. Nada de pincelitos, que es la imagen más romántica que suele haber del arqueólogo. ¿En qué situación estáis ahora con estas últimas excavaciones? ¿En qué estás trabajando? Pues verás, estoy en Tel Hatzor, en la Galilea, muy cerca del lago Tiberíades. Estamos en el contexto de una ciudad cananea del
bronce tardío, ¿no?, situados alrededor del 1300 antes de la cristiana, y trabajando especialmente o buscando Josué capítulo 11, ¿no?, en el que se menciona expresamente la ciudad de Hazor como la capital, ¿no?, y la cabeza de todos los reinos cananeos de ese momento, y buscando aquellos datos que redondeen lo que es la entrada de los israelitas en Canaán, donde según varios puntos del libro de Josué, pues hay entradas digamos duras, con fuego, con ceniza, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente en Hazor estamos encontrando esta evidencia de que hubo alguien que entró allí, y tenemos todos los niveles de ceniza, además haciendo análisis de radiocarbono muy minuciosos, de cerámica chicharrada, de vigas también quemadas, de techos colapsados, o sea que nos está dando todo ese contexto, ¿no?, que coincide con lo que nos narra el texto bíblico, afortunadamente, ¿no? Y después estamos en Jerusalén, estoy allí en el agosto y parte de septiembre, y esto sí que es una ciudad espectacular en cuanto a yacimiento, no es que Hazor no sea menos, ¿no?, pero precisamente por nuestra ubicación en Jerusalén, estamos en la zona sur, ¿no?, entre la piscina, la milagrosa piscina de Siloé, y lo que es la explanada del antiguo templo de Jerusalén y hoy las mezquitas. Estamos justo en ese rincón, ¿no?, pues a varios metros debajo del suelo, donde estamos con diversos estratos desde la época del primer templo, situándonos alrededor, ¿no?, del siglo VIII, ese templo que construyó el rey Salomón, hasta incluso la época musulmana, ¿no?, de los abásidas. Y entre medias pues tenemos griegos, persas, romanos, bizantinos, y mi zona de trabajo en concreto está ahora mismo al lado de la calle que subía desde la piscina de Siloé, que fue reutilizada y reurbanizada maravillosamente por Herodes el Grande, que era un gran reconstructor en la fecha que nace Jesús, y embelleció aquella calle. Luego viene la de Adriano, también a comienzos del siglo II, y después la calle bizantina del emperador Justiniano en el siglo VI, ¿no? Y entonces estamos encontrando y descubriendo un contexto maravilloso de diversas fases históricas, ¿no?, de la vetusta ciudad de Jerusalén, en todos los niveles, ¿no?, de época judía, judío-cristiana, bizantina, o sea que tenemos varios elementos muy impotentes. Fíjate, Cayetana, que yo tengo tu currículum aquí a la vista. Sí. Aquí no hay máster regalado, ni carreras ficticias. No, ni máster Cifuentes, ni cosas de estas, ¿no? Licenciada en Ciencias Políticas con la Complutense de Madrid en el 95, licenciada en Estudios Severos y Arameos, como nos ha dicho también por la Universidad Complutense, esta vez en el 2004, premio extraordinario fin de carrera precisamente. Diplomada en Lengua y Cultura de Mediterráneo Antiguo, en la Complutense en 2002, diplomada en Estudios Avanzados en 2006, bueno, doctora en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica de San Justiniano, arqueóloga, trabajando sobre el campo. Sí. Bueno, nos tiraríamos todo el programa hablando de tus logros. Oye, el equipo de arqueólogos que estáis ahí ahora mismo, ¿cuánta gente lo componéis? Es variable, ¿eh? Solemos estar pues entre unas 20, 50 personas aproximadamente, y es según pues también las temporadas y lo que haga falta de trabajo, ¿no? Entonces ahí tenemos de todas partes del mundo, básicamente llevan las excavaciones el Estado de Israel, junto con las universidades competentes, como la Universidad de Tel Aviv ahora mismo en Jerusalén, o la Universidad Hebrea de Jerusalén en Tel Hazor, y entonces directores son nativos, muy respetuosos con todo lo que sale de diversos periodos, desde la época más antigua de Canaán hasta la era cristiana, son tremendamente respetuosos, y eso hay que significarlo también. Sí, ¿hay colaboración por parte de las autoridades del gobierno de Israel? Sí, además especialmente en el campo cristiano y por la parte de cerca que me toca en Jerusalén, son muy muy cuidadosos, muy respetuosos, no comparten para nada conflictos o complicaciones políticas, por ejemplo, y consideran que forma parte de su historia. De hecho, desde hace ya unos pocos años, el campo de la Israel cristiana de época bizantina especialmente tiene un especial auge. Se están descubriendo mosaicos espectaculares de basílicas propias y de, además, primitivas iglesias cristianas que estamos situándonos alrededor del 250, como ha surgido en la iglesia
iglesia de Meguido, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí tenemos una legión romana que se convirtió al completo al cristianismo. Y es espectacular esa iglesia, donde tenemos una mención también importante de mujeres con nombre y apellidos, como ricas hembras, ¿no?, que están donando a esta iglesia y que forman parte activa de las primerísimas comunidades cristianas en Tierra Santa. Fíjate, a mí me gustaría, Garitana, que nos dijeras si has desmontado algún mito por tus excavaciones arqueológicas, que debía y por el contrario, si te has reafirmado en algún hecho que igual quedaba un poco en la nebulosa y tú has dicho, no, esto ha sucedido de verdad. Sí, yo en arqueología en tierras de la Biblia tiene matices con respecto a lo que estamos acostumbrados con otros campos arqueológicos, ¿no? Especialmente Egipto, donde pues tenemos esos maravillosos tesoros de Tutankamón en adelante y siempre están apareciendo nuevas momias y con nombres y apellidos, porque afortunadamente se conservan jeroglíficos con nombres, ¿no?, que nos indican cosas, ¿no?, o especialmente el campo romano y griego, ¿no?, de cara a nuestro mundo occidental. En tierras de la Biblia lo maravilloso que tenemos son los contextos y podemos además cotejar con algunas referencias cruzadas, digamos, parabíblicas, ¿no?, en el cual pues se nos cuentan, por ejemplo, en la predicación cristiana, todos esos apóstoles, ¿no?, que se fueron hacia occidente o se fueron hacia Oriente, ¿no?, las tradiciones de Tomás, ¿no?, que llega hasta la India. Tenemos estas tradiciones y nos está hablando de un peso específico de peregrinación que en una costumbre típicamente oriental se va transmitiendo oralmente de generación en generación y eso tiene un peso específico. No tenemos la suerte como en el mundo grecorromano de tener una inscripción directa, ¿no? Siempre hay un arco de triunfo y arriba nos aparece escrito pues Constantino fecit o Trajanus fecit y cosas así, no, pero sí tenemos unos contextos y una tradición oral potentísima, que eso sí es una parte, vamos, nuclear de la tradición próximo oriental y más en Israel, de transmisión de información, ¿no? O sea, que a falta de WhatsApps y de Facebooks y cosas de estas, la gente hablaba y hablaba y se comunicaba mucho más de lo que nosotros nos imaginamos hoy. Y eso se va transmitiendo. Y gracias a peregrinos maravillosos como Egeria, ¿no?, la galleguina Egeria, algunos dicen que era del Bierzo, pues sí, aquí todos reivindican eso, algo. Bueno, eso es como, ¿no?, Colón, que, sí, igual, que ha sido de Baleares, de Catalán, y bueno, gallego. Sí, el caso es que alguien reivindica algo. Bueno, pues precisamente esta maravillosa peregrina aérea que se conserva su relato pues influyó de manera importante en Santa Elena a la hora de reconstruir los lugares santos para la cristiandad y también, como no, parte de esta cultura judía del cual surge Jesús de Nazaret, ¿no? Maravilloso Jesús de Nazaret. Entonces todo eso tenemos que contemplarlo y hacer ese conjunto y esa visión que desde mi punto de vista y mi experiencia a mí me ha recolocado maravillosamente lo que es Tierra Santa todos los años y llevo excavando desde el año 96 con alguna interrupción entre medias por las razones laborales, pero ha sido un constante de descubrimiento año tras año y no me arrepiento en absoluto. Hace unos 3 años pues estuve además con unos seminaristas de la Universidad de San Dámaso, estábamos trabajando precisamente en la rampa de asedio de la revuelta macabea del siglo II, antes era cristiana, contra Antíoco IV, el rey seleúcida, ¿no? Terminan echando, ¿no?, a los griegos de ahí, de la zona, ¿no? Y teníamos esa rampa de asedio con su torreón, etcétera, y eso nos iluminó maravillosamente pues en lo que tenemos en el texto bíblico. No tenemos una inscripción que diga Jonatán estuvo aquí, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no?, pero tenemos contextos maravillosos que nos sitúan el texto bíblico, eso sí. Garitana, ¿qué tiene Tierra Santa que al que va le atrapa? Porque conozco infinidad de personas que van y vuelven distintos. ¿Qué tiene? Nadie vuelve igual. La expresión Tierra Santa es genuina al profeta Zacarías, ¿no? 2:16. Y precisamente es la primera referencia, ¿no?, como de Tierra Santa, ¿no? Eretz HaKodesh. Y se considera santa, y es una terminología única, ¿no?, y no lo he visto por otros países, ¿no?, aunque cada cultura también tiene su referencia especial con su tierra y su lugar de origen, pero es porque de manera física, ¿no?, se realiza la salvación no solamente del pueblo de Israel, sino a través del pueblo de Israel para el resto de las naciones. Eso es pura doctrina farisea, ¿eh?, y esa doctrina pues es la que se ha mantenido a lo largo del tiempo también. Entonces, si las religiones próximo oriente y en concreto judaísmo y
por de extensión el cristianismo, consideran que físicamente Dios está interviniendo en la historia, lo hace a través también de un espacio físico, que es lugar de redención. Entonces, esta tierra tan especial, que por eso los israelíes y los antiguos judíos también, ¿no?, sentían esa añoranza, y hoy lo cuidan de manera muy especial, reforestando, vigilando las escurrentías de agua, esos campos de cultivo, porque es una tierra bendecida por Dios y que también suministra un alimento y un soporte físico. No conozco a nadie que no haya ido a Israel y haya vuelto con algo distinto en su persona, incluso aquellos que son los más descreídos, por no decir aquellos abiertamente agnósticos o ateos, ¿no? Y entonces reconocen que hay algo, ¿no?, que les empata, que les reproduce un sobrecogimiento, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tiene este país, que de alguna manera es un país duro también y con muchos conflictos internos. A lo largo de su historia se ven diversas formas de pensamiento que no llegan a un extremo de ser cismático, porque eso no lo contempla al judío. Dice, a pesar de todo somos uno bajo Dios, no podemos tolerar que haya cisma. Entonces, a pesar de que haya opiniones contrapuestas, pero dice, sigue siendo mi hermano. Y yo, en ese sentido, mi experiencia en Tierra Santa es enorme, porque yo, cuando voy, pues por mi trabajo también, ¿no?, enseño literatura rabínica, aparte de lenguas santas, ¿no?, pues contacto con judíos religiosos, intercambiamos, ¿no?, su exégesis, cómo trabajan esto, sobre todo para contemporizar, ver cómo están actualizando, ¿no?, el mensaje de la revelación en los tiempos actuales, y cómo eso también se refleja en las diversas comunidades cristianas. Yo siempre me presento como cristiana y ellos me dicen, no pasa nada porque Jesús era uno de los nuestros. Entonces yo, esa apertura es la que vivo. Obviamente hay de todo también, ¿no? Y también hay gente que es un poco reacia, que es un poco, por razones históricas también, ¿no? Pues hay ciertos rechazos o resquemores, ¿no? La historia de los judíos dentro y fuera de Israel especialmente no ha sido nada fácil. Ya sabemos los temas de antisemitismo que hay y sigue dándose en algunas partes. Pero no deja de ser que el judío genuino y que me dice que Jesús era uno de los nuestros, pues mira, yo estoy feliz, me aportan, seguimos aportándonos, porque cada uno comunica y dice cosas y tenemos más elementos en común que aquello que nos divide. Pedro, ya que me das la palabra, primero estoy absolutamente absorto con Cayetana, con su testimonio, sí, y la fuerza con el que transmite sus hallazgos, sí, y su experiencia en Tierra Santa. Pues antes vamos a ponernos con el dato histórico. Ha mencionado la peregrina Egeria, que, para que se sitúen nuestros oyentes, pues viajó a los santos lugares y Asia Menor a finales del siglo IV, hacia el 380-384, y dejó un libro que conozcamos, que haya llegado hasta nosotros, sobre su experiencia. Es decir, que en aquella época las señoras, pese a lo que digan los podemitas y las feministas, viajaban solas. Decía, pues me voy a Tierra Santa, pasa hoy día. Lo que pasa es que antes usaban barcos de vela y trirremes, y ahora se van en avión y en un viaje organizado. Pues se iba ya sola con su dinero, se lo pagaba, viajaba, se estaba unos años fuera y a la vuelta lo contaba. Lo contaba y escribía. O sea, yo creo que es algo impresionante. A ver si un día podemos dedicar un programa a esta peregrina. Pero yo te quería insistir en la importancia de que la arqueología, vosotros los arqueólogos, estáis confirmando muchas cosas que vienen en los textos antiguos, los textos clásicos, no solo los evangelios, porque desde el siglo XIX, en parte por el descreimiento, por la supuesta ilustración y el libre pensamiento, se pensaba que los evangelios y obras de la antigüedad de las que vamos a hablar ahora eran simplemente invenciones literarias, que no tenían ninguna relación con la realidad y que no hablaban de personajes reales. Y en este sentido, pues está el caso de Troya. De Troya, que está sonriendo Cayetana. Sí. Porque se dijo durante siglos, los que sabían mucho, los universitarios, los de los másters, Javier, que Troya era una invención literaria de un tal Homero que nunca había existido, que cómo habían estado los griegos, pues no sé cuántos años, pegándose frente a unas murallas de una ciudad que no había existido, no, que eso era mentira. Entonces hubo un alemán que no tenía formación universitaria, no tenía máster, no tenía era ingeniero, me parece, había descubierto, pues vamos, tenía unas patentes, que es lo que le permitió dedicarse a investigar Troya. Era un fascinado por la Grecia clásica,
incluso eso, se casó con una griega, vamos, puso un anuncio en el periódico, decía que buscaba esposa, pero que esposa, una condición, que hablase griego clásico. Claro, claro. Para ayudarle. Sí, sí. Y se puso con su dinero, no había subvenciones, no había esto tan espantoso que hay en las universidades, querida Cayetana, de las líneas de investigación, que tienes que someterte a lo que ya está, si no, no hay subvenciones. Se puso a excavar y encontró Troya. Y se armó Troya, oiga. Porque además también se le negó todo, que eso era un montaje, que era tal. Y empezaron a salir lo que tú cuentas de otras ciudades: cenizas, alfarería rota y quemada, vigas, y se encontró Troya. Entonces, yo te quería preguntar, primero, por la historicidad de los evangelios, todo esto que se habla de los pergaminos que se encontraron en Qumran, y también Flavio Josefo no nos sirve para confirmar mucho de lo que dicen los evangelios, no es una de estas fuentes externas. Sí, mira, a propósito de Schliemann, además, lo curioso es que iba excavando o buscando Troya, la Troya homérica, precisamente con la Ilíada en una mano y el pico en otra, pues como nosotros hacemos con la Biblia en una mano y el pico en otra. Y entonces, claro, pues cuando Schliemann dio con Troya, bueno, todo el mundo claudicó y le reconoció el descubrimiento, ¿no? Pero hasta ese momento, pues le criticaron de manera feroz. Nosotros todavía seguimos expuestos, ¿no?, a esta crítica feroz, ¿no?, por estar utilizando la Biblia como soporte para nuestras excavaciones, pero afortunadamente podemos ir también rastreando otros textos, ¿no?, o fuentes externas que van redondeando algo la información. Pues por ejemplo a través de los famosos apócrifos, ¿no?, que yo prefiero llamarles textos parabíblicos, porque no deja de ser que los apócrifos tienen la función de redondear o de complementar en una tradición puramente próximo oriental y además de tradición judía, que por ejemplo tiene los textos principales, ¿no?, como el Tanaj, ¿no?, que es Torá, Nevim y Ketuvim, ¿no?, el Pentateuco, profetas y los libros sapienciales, pues alrededor de ellos se seguían componiendo y haciendo comentario, haciendo exégesis. Y de ahí tenemos el Midrash, tenemos Mishnah, tenemos Gemara, que todo eso conforma el Talmud. Entonces, en una tradición literaria típicamente judía, y es una herencia que recibe también el mundo cristiano, pues se va recreando y haciendo más relatos sobre determinados episodios bíblicos, ¿no?, que son fundamentales al creyente. Obviamente hay algunos apócrifos, ¿no?, pues que a lo mejor rayan una exageración o una incluso esta fantasía, si más me apura, pero no deja de ser que forma parte de un humus, ¿no?, común, un pozo común literario, ¿no?, de explicar, y dependiendo también de las comunidades a las que hace o a que se dirige, ¿no?, la predicación, ¿no? O sea, entonces, tenemos varias fuentes sobre los mismos acontecimientos. Entonces, en el caso de Flavio Josefo, pues es un autor muy discutido, ¿no?, porque ya se sabe, ¿no?, cómo de repente tiene un sueño y ve a Vespasiano, futuro emperador, y de esa manera se ganó la confianza del emperador Vespasiano. ¡Qué casualidad! Sí, entonces con estas profecías no tan singulares, y bueno, pues sí es un autor que merece la pena leerle en Antigüedades Judías, Las Guerras de los Judíos y tal, porque sí te da una buena referencia histórica. Pero después ya tenemos el tema del testimonio flaviano, ¿no?, en el que habla de este Cristo. También es una fuente que es, la mayoría de los especialistas sostienen que es extra flaviana, es un añadido posterior, y a mí lo que sí me interesa es indagar más dentro del pueblo judío qué huella dejó ese Jesús, ¿no? Entonces me he traído de soporte material, precisamente por la disciplina que yo enseño, y tenemos aquí los arqueólogos urbanitas, ¿no?, que están desmontando un cuarto de baño en el piso superior y dan ganas de subir a coger el pico también, ¿no? Bueno, esto yo creo que es un sabotaje. Esto es el total, el realismo. Estamos en contexto arqueológico. Bueno, supongo que donde hacéis excavaciones no hay vecinos, porque si no sería sería mortal. Lo que os faltaba, un pleito con la comunidad de vecinos. Entonces, por ejemplo, tengo aquí como fuentes, ¿no?, típicamente rabínicas, pues la cita en el Talmud de Babilonia de Avodá Zará al rabí Eliezer ben Hircanos, que por lo visto y según la tradición rabínica, pues sentía mucha simpatía por Jesús de Nazaret, ¿no?, y de hecho pues sufrió y padeció, y pues él reconoce, ¿no?, que
la palabra, refiriéndose a Jesús, me agradó. Por ello yo fui arrestado a título de herejía. Entonces tenemos estos personajes singulares, otro como también referenciado en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Sanedrín, a Rabí Uya, un rabino del siglo IV, que es curiosa también la fecha, en el que nos dice, ¿no? ¿Crees que el Yesu Hanotzri, era la forma, ¿no?, de conocer a Jesús de Nazaret, fue un tipo del que cabría esperar tuviera alguna disculpa? Fue antes bien un Meshit, uno que induce la idolatría, y el misericordioso ha dicho, no debes tener misericordia de él y encubrir su culpa. Con Yeshu, según Rabí Yuya, fue diferente, porque él estaba próximo al reino, el Malkut. El hecho de que un rabino reconociese en Jesús de Nazaret que el reino estaba en él, era un reconocimiento mesiánico, una de las categorías que tiene el mesianismo en Israel, el sacerdotal y el real, aparte de la figura escatológica. Entonces estas fuentes, lo mismo que en los evangelios tenemos a un José de Arimatea y a un Nicodemo que protegen a Jesús, debía existir muchos más como ellos, ¿no?, que seguían a este Jesús y admiraban una predicación que estaba emanando dentro del propio judaísmo, porque también cuando uno rastrea el tratado Avot, el tratado de los padres, uno va siguiendo esas enseñanzas de rabinos, coincide perfectamente con muchas enseñanzas del mismo Jesús que él retoma y parafrasea, reconociendo a los sabios que le preceden, porque esa era la costumbre, y él va aportando de manera sumamente original y creativa nuevos códigos y nuevos mensajes que iluminan todavía más el alma, ¿no?, de aquellos creyentes, y una época muy difícil y muy dura y convulsa en ese momento romano que estaban viviendo, siglo I y II especialmente. Desde el punto de vista arqueológico, sí puedo presumir, y me siento bendecida por ello también, de todo lo que vamos pisando, ¿no?, por Tierra Santa, desde el lugar del nacimiento en Belén, que ahora mismo ya ha recibido fotografías de la restauración que se ha hecho en la Basílica del Nacimiento, totalmente limpia, totalmente espléndida. Se han recuperado unos mosaicos maravillosos que fueron cubiertos en época musulmana por aquello de la iconoclastia musulmana, y ahora han salido a la luz esos mosaicos brillantísimos de la Basílica de Justiniano, que si alguien tiene en mente todas esas basílicas preciosas, ¿no?, que tiene el emperador Justiniano en Italia, Rávena, que son mosaicos desde el suelo hasta el techo. Lo mismo tenemos aquí, con unos angelotes maravillosos brillando, una luz especial, para toda la luz concentrada hacia ese nicho, hacia esa cueva pesebre donde nace el niño divino, y qué no decir de Jerusalén y el Santo Sepulcro, donde también se ha llevado a cabo una importante restauración. Y gracias a esta última restauración del edículo, el lugar donde estaba ubicada la tumba de Arimatea en principio, y después ya se acogió el cuerpo de Jesús, se ha podido confirmar después de siglos que no se había tocado todas las fases de construcción que sabemos por los relatos. Sabemos de una cantera que existía extramuros a la ciudad antigua de Jerusalén, que luego fue reutilizándose como tumbas talladas en roca por la aristocracia, las clases sacerdotales, y en este contexto se sitúa la tumba de Arimatea. Y después ya como aquello fue reconvirtiéndose en un santuario a la diosa Venus romana Afrodita en época de Adriano, a comienzos del siglo II, para luego a continuación llegar a la época de Santa Elena y Constantino el Grande, donde tienen que recuperar todos los lugares santos cristianos y el fundamental, que es el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde de manera ciega, porque no sabían dónde podía estar esa tumba, realmente por todo el podio y el templo que había dejado Adriano, fueron bajando y hasta que al final asoma una roca que era el banco considerado pudridero, ¿no?, según la tradición judía, para depositar el cuerpo antes de que se les metieran los huesos en un osario, todo eso lo encontraron. Y a pesar del peso de un edificio romano con un podio y unas columnas monumentales que podía haber arrasado con todo aquello, porque es un terreno bastante blando de material, esa piedra aguantó y aguantó durante siglos, precisamente para ser desvelado y revelado al mismo tiempo, porque cada vez que sale algo en Tierra Santa hay un código adicional, hay algo que se nos está desvelando de manera mágica, misteriosa, y esas son estas formas que tiene Dios para los creyentes también de comunicarse, ¿no?, de alguna manera. Sí. Comentabas que debajo de, vamos, cabáis, estáis excavando de superficie, y a medida que descendéis vais encontrando testimonios de no solo cristianos, sino de otras religiones, de los paganos romanos, y que pues eso era muy habitual. Por ejemplo,
en la Catedral de Córdoba tienes la mezquita. Uh-huh. E inmediatamente los que hayan ido a esa zona de la catedral, que es el bosque de columnas, uh-huh, pues se ha tenido el buen gusto de dejar una claraboya a través de la cual se ve que estaban los restos cristianos de la Basílica de San Vicente. Eso es. Y debajo de la Basílica de San Vicente había un, uh-huh, templo romano. Eso es. Sí, son lugares que ya los antiguos no eran tontos, entonces no solamente... No me digas. Eso es uno sí, de las ideas, sí, fuerza de este programa. Sí. Decir que los antiguos, y ya sí, en nuestra época, no los tontos, antiguos son los anteriores a 1800, claro, no eran tontos. Y eso hay veces de ideas erróneas, ¿no? Porque cuando uno está excavando y ve pues la ingeniería, ve cómo hacían alcantarillas y cosas, dice, bueno, estos tíos es que nos daban mil vueltas antes, ¿no? Entonces, gracias a la ubicación de los lugares sagrados, ellos percibían que ese es un lugar especial, ¿no? Y entonces aprovecho bien la cimentación desde el punto de vista pragmático, pero después también por lo que representa, ¿no? De cara al piadoso que va a ese lugar. Y conforme las religiones van avanzando, van transmitiendo también nuevos códigos. Entonces, en el caso de Adriano, con la construcción del templo de Afrodita, ahí lo que hizo fue una damnatio en toda regla, también hay que decirlo, a pesar de que era un emperador de una mentalidad muy abierta, pero en el concreto con el caso judío y los cristianos, pues era gente que con la que no empatizaba mucho, ¿no? ¿De qué año hablas? Sí, estoy hablando de pues 132, 135, 36, que además se produce una revuelta llamada de Bar Kokhba, que es una gran tercera figura, digamos, de tipo escatológica mesiánica, que fracasa estrepitosamente. Y entonces, con estas revueltas que se suele dar en Tierra Santa, el emperador Adriano dijo que hasta aquí hemos llegado, y entonces proscribió radicalmente tanto el judaísmo como el cristianismo, ¿no? Perdona, es que lo, sí, mismo había pasado en el siglo anterior, en el primero, después, uh-huh, de Cristo, en la revuelta en la que se arrasa completamente el eso templo es, de, con de Tito, Jerusalén eso en es, el año 70. Eso es, con el emperador Tito, allá una primera liquidación del ambiente, ¿no?, judío, judío-cristiano, y después ya Adriano lo que hace es rematar. Entonces, para seguir, sí, explicando a nuestros oyentes, sí, es que los judíos, con, uh-huh, perdón, eran unos broncas. Uy, muy díscolos, y eso que... Y además peleados constantemente entre ellos, como entre vemos ellos, que Pilatos cuando intenta salvar, mm, a Cristo, él se da cuenta, si se lee uno los evangelios, mm-hmm, se da cuenta, mm, de que él sabía que el Sanedrín, mm-hmm, se lo quería cargar porque el mensaje de Cristo, claro, iba contra el Iba en la línea de flotación del poder, digamos, sacerdotal propio, ¿no?, de sus instituciones típicamente judías, también de corte hasmonea, ¿eh? Por eso se produce, cuando triunfa la revuelta macabea, comienzo a 164, ¿no?, antes de Cristo, precisamente se produce el cisma de Qumran. ¡Qué casualidad! Porque los macabeos y sus sucesores, que abren la dinastía de los hasmoneos, lo que hacen es obligar e instauran los sacerdotes hasmoneos en la máxima jefatura del sacerdocio de Jerusalén y los organismos institucionales, digamos, de tribunales, económicos, etcétera. Claro, los que se largaron a Qumran eran los que eran pata negra, los que venían de David, Salomón, etcétera, y dice, esto es una usurpación. Entonces, desde Qumran, y ahí... Qumran, perdona, sí, es un valle. Sí, lo que es el Wadi Qumran en el Mar Muerto, o la zona del Mar Muerto, ¿no?, la zona sur de Jerusalén. Entonces ellos se erigen como los verdaderos representantes, ¿no?, legales incluso, de lo que es ese sacerdocio y todos los órganos de gobierno, ¿no?, porque vienen de lejos, ¿no?, vienen de los primeros reyes, ¿no?, reconocidos. La verdadera legitimidad. Eso es. Entonces, claro, consideran a estos hasmoneos sacerdotales usurpadores. Obviamente, en la época de Jesús están prevaricando por todas partes y contemporizan con cualquier poder establecido. Entonces, lógicamente, una figura, primero, Juan el Bautista, que sí está vinculado a las tradiciones de Qumran, es hijo de sacerdote, además, y conoce muy bien desde dentro cómo está funcionando la cosa, y luego Jesús de Nazaret, pues lógicamente eran personajes muy incómodos y había que quitárselos de en medio. No digamos ya las historias que hay alrededor de Herodes Antipas y su adulterio con Herodías y todas estas cosas, ¿no? Entonces es un ambiente muy cargado, muy cismático, y obviamente el emperador Adriano vio y se encontró con una situación que, bueno, pedía gritos, dice, aquí
aquí se acabó todo. Y entonces, lo que, a diferencia de Tito, que arrasó, a diferencia de los predecesores, lo que hace es, en la donde nace Jesús, levanta un bosque de árboles dedicado a Tamuz y Adonis, prohibiendo cualquier tipo de peregrinación de cristianos hacia ese lugar, y en el Gólgota levanta este templo de Afrodita, y después comienza también a levantar donde el antiguo templo de Jerusalén otro santuario dedicado a Júpiter, ¿no? Y ahí sí que ya es el acabose, por lo menos en esas fechas, ¿no? Hasta que llega Santa Elena. O sea que estamos, nos dices que ya había peregrinaciones de cristianos, sí, a Belén a principios del siglo II. Sí. Qué cosa tan curiosa. ¿Sí? Mira, sí. Es que me gustaría hablar de un libro que tradujo un amigo mío, no solo porque lo tradujo Carmelo López Arias, sino porque el libro es muy interesante, sobre todo para los que tenemos estudios jurídicos, es muy breve, 130 páginas. Y se titula La asamblea que condenó a Jesucristo, que está en la actualidad en la editorial Real, de dos hermanos judíos que se hicieron sacerdotes en el siglo XIX, Agustín y Josep Lehmann. Uh-huh. Y lo que te hacen es, a partir de la tradición judía que ellos conocían, explican todas las prevaricaciones, todas las violaciones de las leyes judías que cometió el Sanedrín para condenar a Jesús. Sí, sí. Como tú dices, había una resistencia interna para a estos deseos, a estos sacerdotes, a Caifás y demás, para matar a Jesús. Van explicando cómo incluso ellos habían perdido el derecho, por la ocupación romana, el derecho de ejecutar sentencias de muerte, y por eso se las tenían que entregar los condenados al poder romano. Eso es, y de manera torticera buscar la acusación de sedición política, porque los romanos no interferían en temas religiosos, y buscaron de manera retorcida la acusación de sedición. Es contraria radicalmente lo que hicieron estos sacerdotes, y este Sanedrín en particular, a todo lo que es el derecho emanado de esa época. El movimiento fariseo surge también a comienzos en el siglo II antes de la cristiana, de la mano de la magnífica reina Salomé Alexandra y su hermano el rabí, ¿no?, futuro rabí llamado así por los testimonios, Shimon ben Shetach. Y precisamente una de las causas eran los tribunales. Una de las cosas importantes era cómo hacer en tribunales, y tenías que ser lo más exquisito, y de ahí tenemos el principio ya de indubio pro reo, cosa que los sacerdotes del periodo de Jesús prevaricaron abiertamente. Entonces, ese es uno de los grandes escándalos, y que coincide con todo el ambiente de revuelta que hay. Oye, Aitana, Pedro, si os parece, vamos a publicidad un momento. No, me parece muy mal, Javier. La cuña nos ordena, pero volvemos de inmediato. Eso, ahora venimos, sí, señor. Publipunto.com. Entra en el factory de Publipunto.com. Hay miles de ofertas con superprecios, precios, precios. Publipunto.com. Colegio Camino Real, calidad educativa. Desde Infantil desarrollamos un proyecto lectoescritor propio que favorece todos los aprendizajes posteriores. Apostamos por los idiomas, chino e inglés, con un horario ampliado. La educación que tu hijo recibe está en manos de profesionales. Estamos en Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución 190. Visítanos en la web colegiocaminoreal.com. Teléfono 916-751-535. Plazas limitadas. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Te levantas, desayuno, taxi, reunión, comida, reunión, taxi, hotel. Te levantas, desayuno, taxi, reunión, comida, reunión, taxi, hotel. Viajar por negocios no tiene que ser un motivo de estrés. Llega a Madrid Expo Turismo de Negocios, la primera y única feria especializada en business travel. Viajes corporativos, de incentivos, de congresos, con más de 5.000 profesionales inscritos,
los días 21 y 22 de mayo en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA en Madrid. Para más información visita la web expoturismonegocios.es o descarga la aplicación gratuita ExpoTN App. Publi.com tiene lo que no tiene nadie y con las mejores ofertas. Entra, entra y verás. Publi.com. גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. Bueno, ya estamos de vuelta con Gaetana Johnson y con Pedro Fernández Barbadillo. Me contabas que estamos escuchando ahora mismo. Sí, solo te lo tiene que decir Cayetana, que es la que sabe. Aquí estamos, sí, escuchando. Música, además ella sabe arameo, ¿no? Arameo y hebreo. Y entonces lo que estamos, o se ha puesto de música de fondo, pues es una más o menos una recreación cantando salmos, ¿no? El libro de Salmos es crucial y forma el eje central de Torá, Nevi'im y Ketuvim, ¿no? El texto sagrado de los hebreos. Está estructurado de manera simétrica, justo en el centro, ¿no?, del texto bíblico, porque es como la columna vertebral de la espiritualidad judía. Entonces esos salmos pues se cantaban, hay unas instrucciones, ¿no?, para los maestros músicos y cantores, y por eso, bueno, pues he seleccionado más o menos, es difícil hacer una reconstrucción musical, pero por lo menos para que se oiga un poco, ¿no?, de fondo. Bueno, como nos queda poco tiempo y tenemos que justificar el título del programa, que es la tumba de Jesucristo, nos vamos a meter en ella, pero yo te quiero preguntar, Cayetana, siguiendo con nuestra idea de que los antiguos no eran tontos, no se dejaban engañar y les gustaba tocar y palpar las cosas, como Santo Tomás. Entonces, todo lo que estamos viendo, todo lo que cuentas, todo, oye, qué trabajo se tomaron los judíos de la época por un personaje que era meramente literario, según el tópico y según siguen manteniendo algunos, que Jesucristo no existió. Entonces, Jesucristo existió. Yo estoy convencida de que existió. Si la tradición es tan fuerte para destacar a un personaje excepcional como es Jesús de Nazaret, por algo será, ¿no? Venimos a lo de antes, de la tradición oral. La tradición oral no surge de la nada, surge también de una relación afectiva, ¿no?, con el personaje que provoca esa tradición oral. Y en este caso Jesús no debió dejar indiferente a nadie, además debía tener un porte muy especial, muy impactante, ¿no?, para lo que era el hombre medio de la zona y por la espectacular de su mensaje. Hace poco pues he estado dando charlas con respecto al Padre Nuestro, ¿no?, que recitaba Jesús, también forma parte, ¿no?, de un contexto, de un ambiente, ¿no?, propio de su momento, ¿no?, cómo enseñaba a rezar a la gente, ¿no?, y debía ser también un momento maravilloso en aquel monte en la Galilea. Y con respecto a la tumba, situémonos ya en la tumba. ¿Dónde está en Jerusalén? Pues donde está ahora mismo la Basílica del Santo Sepulcro. O sea, está debajo de la Basílica del Santo Sepulcro. Ahí tenemos en ese edículo, ¿no?, que se ve ahora totalmente restaurado, limpio, esplandeciente. Tenemos esa piedra llamada de pudridero, según la tradición y la costumbre de enterramiento que tenían los judíos en la época de Jesús, pero que viene de una larga tradición histórica que podemos rastrear hasta la época de Canaán, ¿no? El tipo de tumba hipogeo es una tumba tallada en roca madre, porque de acuerdo a la tradición bíblica fuimos hechos de Adamá, de la tierra, y volvemos a la tierra cuando fallecemos. Y ahí viene el nombre de Adán. Eso de es. Adamá. Sí, señor. Sí, señor. Ahí viene el nombre de Adán. No es porque yo lo sepa, es porque se lo he leído a Cayetana. Sí, en un artículo, de ahí viene, de ahí viene, de Adamá, aquí, viene Adán, no, eso truco. Es, sí, señor, no hay truco. Perdona, ni trampa, pero sí. También hay un pudridero en el Escorial. Exacto. Donde se meten a los Sí, reyes. Señor, sí, señor. Eso es una costumbre que, bueno, en nuestro mundo es de cultura
cultura cristiana, y esas tradiciones pues vienen también, ¿no?, de por algún lado, en esta costumbre del pudridero, ¿no? Entonces, en los tiempos de Jesús esto era muy evidente, y tenemos tumbas excavadas, ¿no?, pertenecientes a judíos, a aristócratas, a diversas familias, y la costumbre consistía en una tumba tallada en roca madre, de nuevo, ¿no?, repito, donde había un primer banco, que es donde se deposita el cuerpo sumamente y bien cubierto de vendas y de un sudario de lino exquisito, ¿no? Esa es la primera fase de enterramiento. O sea, no, ¿sí?, embalsamado, se deja el... No es un embalsamamiento al uso o al estilo egipcio, ¿eh? Pero sí se le cubre y se con muchísimo cuidado con aceites especiales, ¿no? Unos aceites, sí, perfumados, que eran más caros, y aloe vera, por ejemplo, en el caso de Jesús estaba más que recomendado por las heridas cruentas que había recibido. Era un cuerpo martirizado. Sabemos también, a propósito de la revuelta de Bar Kokhba con el emperador Adriano, que participó en esa revuelta, Rabí Akiva, uno de los grandes rabinos de Israel, fue torturado de una manera cruenta, y gracias a la descripción de ese martirio de Rabí Akiva sabemos cómo fue martirizado Jesús, porque era el estilo de martirio que utilizaban los romanos, ¿no? Entonces, eso se refleja muy bien en la película de la Pasión de Mel Gibson, donde vemos esos latigazos con ganchos y va desollando la piel, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas heridas era una ignominia en el cuerpo de Jesús, y más sabiendo quién era Jesús, ¿no? Entonces, se hizo obligatorio pues una sanación a través de estos aceites, el envolvimiento en un lienzo, en este sudario, en unas vendas muy especiales también, por la esperanza escatológica en la resurrección, ¿no?, que estaba muy vivo en ese periodo. Ha existido a lo largo del Antiguo Testamento este concepto de resurrección. Tenemos a Elías y a Eliseo, ¿no?, ahí resucitando. Y, en cambio, en Jesús es más importante todavía, porque hay una esperanza mesiánica escatológica muy viva en el pueblo de Israel. Otra cosa ya son las prevaricaciones de sacerdotes y demás personajes. El caso es que hay esta costumbre previa de pudridero, de dejar el cuerpo envuelto en vendas, y según, de nuevo, la literatura rabínica, el tratado Semajot, está contemplado y se esperaba que había un máximo de 3 días para que esa persona pudiese volver a la vida, o sea que no era una marcha inmediata hacia el más allá, sino que en el judaísmo se contemplaba 3 días para que se produjese esa vuelta a este mundo terrenal. En el caso de Jesús se produjo algo inaudito, porque es que no solamente es que resucita al tercer día, sino que además es que se va completamente en cuerpo y alma. La costumbre era, o la tradición, lo que dice el tratado Semajot, y cuenta casos de personas que volvieron a la vida. Uno de ellos vivió 25 años más, con muchísima riqueza y buena familia, pero vuelve a un plano terrenal, como hizo Lázaro, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes milagros de Jesús y más escandalosos, ¿no?, para, según algunos, ¿no? Y el caso es que Jesús se marcha íntegramente, y eso es lo inaudito de esta resurrección y lo maravilloso además. Bueno, entonces, cuéntanos cómo encontráis esa tumba, porque sobre esa tumba ha habido varias intervenciones exteriores, sí, sí. Los cruzados, la última, uh-huh, y luego la construcción de la basílica, pero uh-huh, también se descubre gracias a Santa Elena, la madre Eso de Constantino. Nos guiamos por la tradición constructora de Santa Elena, y como lo cuenta Eusebio de Cesarea en la vida de Constantino, que va describiendo, ¿no?, todos los pasos y cómo fueron eso, bajando, quitando, desmontando el templo de Afrodita del emperador Adriano, para dar finalmente con esta roca muy especial, donde estaba el cuerpo de Jesús depositado en su fase de pudridero, y se dan cuenta que esa es la tumba, se dan cuenta, porque además tiene un tallado y una factura muy especial propia de un sacerdote, que en este caso estaría relacionado con José de Arimatea. Ese sí era el prototipo de tumba, y también en la costumbre, digamos, judía de su tiempo, ese inicio de enterramiento en tumba ya era una primera fase de purificación, si tenemos en cuenta que volvemos a la tierra madre, que es creación de Dios al mismo tiempo. Entonces, Santa Elena se da perfectamente cuenta, esta piedra ha sobrevivido de alguna manera y no el resto de tumbas que había alrededor, que habían sido desmenuzados. Esta es la piedra y esta es la roca. Y en eso ya siguió y ella fue pues construyendo alrededor la basílica y con ese anastasis y todo lo que hacía falta. Bueno, y entonces, ¿vosotros qué estáis haciendo en la base? ¿Cuál es vuestra intervención? Pues ahora mismo, acaba de restaurarse, ¿no?, con un equipo griego, lo que es el edículo. Entonces, ha expuesto... Perdón, ¿y el edículo, sí, es...?
donde la tumba de Jesús, ¿eh? El edículo es donde se está esta piedra maravillosa, donde se deposita para esa fase de pudridero el cuerpo de Jesús. Entonces todo eso pues se ha limpiado, se ha restaurado, se ha consolidado lo que es la estructura, que lo que se ve ahora es una estructura del siglo XIX, porque hubo un gran incendio a comienzos del siglo XIX, entonces esa fue una nueva estructura que se tuvo que levantar, y ahora mismo está totalmente restaurado, se ha tenido que limpiar. Las columnas que hay alrededor en la rotunda que rodea este edículo son las originales de la Basílica de Santa Elena y Constantino, aunque algo recortadas porque el edificio no aguantaba mayor peso, y el conjunto es ya resultado de la época cruzada, ¿eh? Lo que se ve ahora es el resultado de la época cruzada, pero sí se corresponde en planta con lo que dejó hecho Santa Elena y Constantino. ¿Y por qué los musulmanes no destruyen la Basílica? Sí, eso viene pues por el califa Omar, precisamente, ¿no? Cuando ya toma Jerusalén, pues le invitan... Del siglo VII. Eso es, eso es. Antes de entrar en España. Sí, eso es. Entonces, precisamente por los acuerdos de Omar, le invitan, ¿no?, a rezar en la Basílica del Santo Sepulcro, y de manera muy juiciosa Omar dice que no, porque él también conoce a los suyos, y según él, no entró a rezar porque si no habría algunos musulmanes que interpretarían eso como un sitio que se va ahora a convertir en mezquita, o lo convertirían en mezquita por haber entrado el califa. Entonces, él se aparta oportunamente, justo al otro lado de la entrada actual del Santo Sepulcro está la mezquita de Omar, levanta ahí la mezquita, y desde entonces los musulmanes, ahora mismo en manos de la corona del rey de Jordania, o las manos del rey de Jordania, son los hashemitas, eso es, son los tutelares o los protectores de lo que es los lugares santos cristianos en Eretz Israel, en Tierra Santa, aparte de los propios israelíes, que también preservan y conservan los lugares santos cristianos. Entonces, la restauración última que se ha hecho del Santo Sepulcro, ha habido una macruma, una donación importante por parte del rey de Jordania, en virtud de este acuerdo de los pactos de Omar, en el cual están obligados a preservar los lugares santos cristianos. Entonces, hubo una donación importante, y eso también hay que decirlo. Y gracias a ello, pues ha ido protegiendo los lugares santos. La Basílica de la Natividad, por ejemplo, en Belén, se preservó porque cuando llegaron los persas sasánidas, que ya eran musulmanes, vieron a la entrada que había tres personajes, los tres reyes magos, vestidos al estilo persa, y dijo, uy, estos son como los nuestros, entonces no se toca, y gracias a eso se puede preservar la Basílica de la Natividad en Belén, ¿no? Entonces tenemos estas cositas, aunque bueno, taparon por los musulmanes, son anicónicos, taparon todos esos mosaicos maravillosos, pero también hoy podemos darle las gracias, que gracias a haber cubierto esos mosaicos, los podemos rescatar hoy, porque si no habría ido otro con el martillo, como también se ve en Egipto, que hay señales de Damnatio, que cortan cabezas o cortan narices y demás, pues esos mosaicos habrían desaparecido. Gracias a esto, pues los tenemos hoy expuestos. Oye, una pregunta, incómoda, para que nuestros oyentes también se pongan en situación. Sí. Puesto que en la historia tenemos ejemplos de grandes fraudes arqueológicos, estoy pensando en el fraude del hombre de Piltdown, que era encontrar el eslabón perdido entre el hombre y el mono, según las teorías de Darwin, y que curiosamente aparece en Inglaterra en el momento de cima del Imperio Británico, curiosamente. ¿Puede haber algún tipo de fraude en estas reliquias de Jesucristo? Uf, se ha escrito mucho, sobre todo está muy centrado con esos diversos velos de Verónica que hay por todas partes, ¿no? Hace poco estuve viendo uno en Jaén, además, y entonces... ha habido análisis, no ha habido análisis en algunos. Lo que le importa al creyente es la fe que tiene puesto en ese lienzo, ¿no? También es muy polémica la sindona, la sábana de Turín, ¿no? La sindona. Pero yo sí he leído un estudio que se hizo en una parte que no había sido tocado en ese lienzo de Turín, donde sí hay fibras del siglo I. Entonces, según quién quiera analizar y cómo quiera analizar las reliquias, son veraces o no. Hay trocitos de la Santa Croce por todas partes, ¿no? Porque Santa Elena encontró la verdadera cruz, la vera cruz. Y sabemos también, por lo que nos dicen esos historiadores, que diversos peregrinos cristianos, claro, encontraron la cruz y se fueron llevando trocitos de esa cruz hasta que finalmente desapareció, ¿no? De tanto troceo. No sabemos. Habría que hacer un análisis exhaustivo de radiocarbono de todos esos trocines que hay. Y a lo mejor coinciden que muchos de ellos sean del siglo I, porque sabemos que hay un valle de árboles, ¿no?, cerca del actual Museo de Israel, donde salían los leños para las crucifixiones romanas en Jerusalén. Y ahí, qué casualidad, Santa Elena levanta una pequeña iglesia y monasterio, ¿no?, en el siglo IV. Entonces,
podemos tener alguna evidencia, sí o no. Lo que importa es lo que representa para el creyente. Entonces, es como cuando tenemos nuestras imágenes, ¿no? Nuestras virgencitas, nuestros santos, nos gusta vestirlos, peinarlos y tal. Forma parte de una devoción y un cariño y un afecto que te gusta tocar, ¿no? Como cuando tocas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a las personas queridas, pues tus imágenes son igual. Y tú, eso es lo que te da el centro y el motivo de tu fe y de tu espiritualidad. Y te armoniza también con todo el mundo. ¿Por qué no? Bueno, faltan 5 minutos, yo la verdad sí. Es que estoy... No, menos, faltan 3-4 minutos. A mí me gustaría que Gayetano nos dijera cómo te viene esa inspiración para convertirte en arqueóloga. Uy, yo desde chiquitilla ya andaba leyendo cosas. Me encantaban esos relatos bíblicos, también leía a Homero, también leía a Sandokan, porque me encanta el mundo de Sandokan, los piratas. Sí, sí, yo todas esas cosas en plan espíritu aventurero, ¿no? Y claro, siempre, sobre todo desde el punto de vista de la Biblia, me llamaba mucho la atención el ambiente en el que se situaban las historias, ¿no? Y entonces ahí ya empezó una curiosidad que nunca paró, y poco a poco ya vas metiéndote. Cuando hice políticas, yo siempre digo que para redimirme me metí a hacer hebreo y arameo, pues me pilló aquella facultad de políticas efervescencia del PSOE y felipismos y demás, y digo, pues para redimirme me meto a hacer esto, ¿no? Y eso para mí ha sido un no parar y ha sido un constante redescubrimiento, y digo, esta es la ocasión, me voy allí a barrer desierto, a sacar piedras, y no me arrepiento, y así seguiremos dejándonos sorprender, ¿no? Gaitana, fuera de lo místico, ¿qué yacimiento arqueológico te parece más interesante o más inexplicable? No sé, antes hablábamos fuera del micrófono del tema de Egipto, ¿no? Yo he estado ahí, cada uno aporta, ¿no? Cada uno aporta, y hay unos códigos, ¿no? Desde la antigüedad, desde el punto de vista de la arquitectura sagrada, desde el punto de vista de la geometría, desde el punto de vista de la cultura material, que comparten, ¿no? Códigos y simbolismos, porque la arquitectura, nuestras ciudades, las imágenes, son reflejo desde el microcosmos de lo que es el macrocosmos, llámese Dios, llámese lo que sea. El caso es que hay una trascendencia que siempre se hace presente en el ser humano, y cada pueblo lo expresa con su cultura y su forma de ver esas divinidades, ¿no? Entonces, cada uno aporta, cada uno dice. Cuando leo el texto bíblico en clase con mis alumnos, ¿no?, en sus lenguas originales, hebreo y arameo, vamos descodificando cosas, ¿no?, de otros pueblos que entraron en contacto, ¿no?, con estos israelitas, luego llamados judíos, ¿no?, a la vuelta del exilio babilónico en el siglo VI, y todos van dándonos interlinealmente información de cómo se relacionaban los pueblos entre sí, y estaban mucho más enredados de lo que nos imaginamos, ¿no? Y cada uno aportaba una visión del mundo, una filosofía, una reflexión teológica, y lo inaudito de Israel es un Dios que se revela, que se manifiesta en la historia de su gente, ¿no? Y eso es un punto, un cambio importante en lo que es la historia de las religiones de la zona. Hemos hablado de la tumba de Jesús, de Belén. Estás investigando otros hallazgos de la misma Jerusalén, los relatos del Antiguo Testamento. Sí. ¿Se sabe algo de la presencia de los judíos en Egipto? Sí, además estamos convencidos. Hay, por ejemplo, en Egipto la tumba de Beni Hassan, que era un señor ministro muy importante, y tenemos ahí una representación de lo que son un grupo de cananeos que van allí a comerciar con sus túnicas de colores, y coincide con lo que nos dice el Génesis sobre el relato de José siendo vendido a los egipcios, a los madianitas, y luego transferido a Egipto, donde su padre Jacob le regala una túnica de colores, o sea que se corresponde culturalmente con una práctica y una costumbre, ¿no? Y si la Sagrada Familia va a Egipto es porque tenían parientes en Egipto. Eso no nos lo quita nadie, es una constante entre los hijos de Israel, el subir y bajar de Egipto, como lo tenemos en el ciclo patriarcal en adelante. Oye, otra pregunta, muy rápida. Sí. ¿Hasta qué punto es fiable el carbono 14? Ahora se está utilizando el radiocarbono. Ya el carbono 14 ha quedado un poco obsoleto, no hay que despreciarlo, pero ahora lo que se utiliza es el radiocarbono, y eso sí que se está aplicando, y afortunadamente en el Santo Sepulcro se ha expuesto el resultado del radiocarbono, y coincide con esa basílica levantada por Santa Elena sobre un sitio del siglo I, que es esa piedra maravillosa del pudridero de Jesús. Gayetana Johnson, ha sido un inmenso placer tenerte aquí, y esperemos que vuelvas pronto para seguir enseñándonos. Esta es una lección magistral. Tenemos que hablar de mujeres en la Biblia. Pues, oye, el guante está, lo
recogemos en Buscosos. Lo recogemos, sí, sí, claro que sí. Pedro Fernández Barbadillo, como siempre, un placer. Un placer, sobre todo por haber tenido aquí a Cayetana Johnson, y si me permites añadir, es la importancia de la arqueología, que se suele despreciar mucho, y demás, para hacer verdadera historia, porque, oye, los arqueólogos son los que han demostrado que en Asturias había un asentamiento romano y godo mucho mayor de lo que dicen quienes niegan la existencia de Pelayo, por ejemplo. Pues, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Nosotros prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Radio Ya.